Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Pue Pue Pore. Siempre todos estos sábados nos encontramos para escuchar, ¿verdad?, las experiencias, el camino de tantos amigos nuestros que han hecho en este caminar de la propia vida, ¿verdad?, de la familia, con los hijos, primero con los padres, con los abuelos. Eso es lindo, escuchar, aprender aquellas cosas positivas para poder emular. A este día, a ver, hoy me imaginamos un brero, esta vez salimos de Asunción, estamos por los alrededores, un poquitito más lejos, por lo menos a unos 40 kilómetros, fuera, no, sino un poco más. Pero primero le vamos a presentar aquí a nuestra invitada del día de hoy, que entre paréntesis, llamo VM, hoy está cumpliendo años. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Gracias, y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. E invitarnos a tu cumpleaños. O sea, hoy te digna, ¿Vos años querés cumplir? A cumplir 87 años. 87. Yo soy el 12 de agosto de 1936. 36, Reina, sí, después de la guerra, después de la guerra. Me llamo Nimia Rodríguez Gómez de Monjes. De Monjes, bueno, qué bien. Pero donde es Moite la Arena sea, güey, para allá y cuana, Reina, porque a ver la gente. A nacer la ciudad de Horqueta, pero un poquito aislado de la ciudad, se llama donde yo nací. Espajín. Según la excepción, sea que Manzanilla, ¿ves? Digo, ahí con la Manzanilla. Carrera Jave. Bueno, Alan de Mena, ya que eres Alan de Mena, hija, y cobéate, digo, para Omanoma, ya. Unos años. A los 94 años. Omanola de Mena. Le llevó Dios. Ya. Habemos ubicado siempre. Hace 3 años que falleció. Hace 3 años. Sí. O sea, andé 87 años. 87. Andé en el Saibico. Pate, ¿cómo eres? Ay, ¿cómo apreté a poner? Bueno, pero andé moite, entonces, Landeró, Galar y Cojagüera. Pepe, oye, Horqueta, Beta y Co. Espajimpe, Beta y como. Sí, Orero y Coacuela, Espajimpe. 48, pero con la ciudad, Pepe, porque lo queman a la escuela por esta capa. Voy a venir, Membu. ¿Sí? Voy a ponerme, pues. Se haré con 9 hijos. 9 hijos. Tengo 4 varones, bien fuerte. 5 mujeres, bien guapas. Sí. Y tengo 30 nietos. A la cuenta. De 30 para arriba, todito ya. Sí. Y tengo 37 bisnietos. A la cuenta. Donde entonces tengo gran riqueza, le reclame. Como en Nueva York, parecó 2 nietas, una de 17 años, otra de 15 años. Estoy muy feliz, por eso estoy viviendo. ¿Esos son mis nietos ya? De mis 15 nietos años, ya. A la cuenta. Entonces, hoy contan de ir la tataranieta. Bueno. Entonces, ña Nimia, bueno. Pero recuerdo y cuasejina, sobre todo en este caminar de tu vida, 87 años, con ambas con algo y por una formalina, la ya y cual camina lleva a nuestra sociedad, porque va ella de la. Va el andemando, por ejemplo, la de Subi, la de Abuela, mi amor, por Espajín, por Horqueta, Concepción, esa zona. Va ella, que la pende formación. Allá. Oregón, más. O pego se la jaea con la gente, ya no embolia jungla ya, ala ya de trabajador, donde falta y con. ¿De qué va a poco, güey? Orerón va a poco, la orecí, a la orerú, a orientero vestía en dinero, acompañar. Parece ese guapa, le co fuerza, añadimentar, pues de cosa naturaleza. Sí, sí. A Juan, ahí te ven. Es la pegó a mí en la abeja. No, más. Teníamos para. Ayer el andén para este rey. A la cuenta. 87 años con él, ¿no? Andemita, a ver si. Haciendo más si desayuno se vale y voy. Amo a mí me voy en boca ya. Ahí estoy pey pulpas, amo y pey jarrón, con un poquito de azúcar y canela, cambio y acuña y a mí se. Hace ese desayuno. Pero yo no me preparaba eso. A vos misma. Jamás de era, bueno, con decirte de abuela es indera, de mi hija, vearé usted, no te haré gichanera. Pobre mamá, la hora abuela, mi mamá era gente. Y éramos felices. Sí, sí, sí. A Móvico, en el campo, Perecola de Bacán. Eso es lo que te cuento. 40.
y 8, después de la revolución, Morero, y que era ciudad. Pe. Después de la revolución. Orquesta la de ciudad. Ah, orquesta la vende ciudad. Sí. Pero y qué malo fue la escuela. Pe. Pero un mango de historia, escuela. Escuela superior, ya en Asia, pues antes de sexto la grado, bebé. Sexto grado. Sexto grado. Y mal hace papá terminar acá, Upepe. Mi papá era de 1904. Mi mamá era de 1907. Sí. A Upepe se acuerda terminar acá, la, y quinto grado, pues yo tengo un mamá y escuela. A quinto grado, bebé. Papá. Sí. Ambas haciendan un gato y a Upepe. De recuerdo, pedí letras más guares. ¿En serio? Y ¿cómo aprendieron? A escribir. A escribir. ¿O suma cuá o resta cuá? ¿Vale paite? Vale paite. Era un arquitecto, todo lo que se le decía hacía. ¿En de serio? Jamás te copio, la pendembo, es mala, nembo, abuela, de su, la pendembo, es mi jamás, esa es la vida cristiana, la vida religiosa. La ora, abuela, porque la casa de mi abuela, porque daba cerca, ahora, Juana, para cagar un puntúa, pues pendembo, nembo, ya pucándela por la señal, pues andere aprende paz, pues nembo, es bendito, pues nembo, es la Padre nuestro, pues nembo, la creo en Dios Padre. Upenebo, mala, Dios te salve, de reina y madre. Mira los primeros rezos. O sea, las oraciones. Sí, las oraciones. Pero viven. Aprendí, hermano, de 7, 8 años. Esa es la edad. Ope, hija, pepe, joja, peñezón, en la escuela, la nicho de donde. A los fallanos católicos, pero. Para ellos ya fue, que yo con a mí, Eva, venen, es terrible la escuela, ¿eh? No. Hace moñezú, pues santo le nondepe, a cumplir a un pepe, a pise mopu, Oñe moñe, ese era el decir que nunca más haga. Ah, ya. No, pues ya le ligaste, imagínate. Ya moñe. Ya moñe. Antes nunca mandé ella, fue esta para ella moñe, joven. Se cosa acá, jata. Ya, pues. Yo que. Que más hay cosas de ira de cuipaero. ¿En serio? A las hermanos, jamón de pala y ya, pues, usted pinta. No, pues, se te reía. A la más, abuela. Abuela, siempre con cona llegan a la cuipa. Sí, mi hijo, y con ande se cuidan. Así no mames. Que se acaban. Como por aponante. Qué bien, entonces, pega la. A ver, ¿cómo es que Perú vi la pende paicuera, joven de visitar la nemitano, nene mandu, a la nemita cuña, y hoy con la primera comunión. La campaña, la pero hoy con allá, no, hoy quiere ir, esa era con 11 años, pero revolución. ¿Por qué, tape? Porque, revolución, sí. Revolución allá. Va ese cuyo, ojo, mo, servicio militar, No. O servido. Revolución, pero, revolucionario. Tengo la, por ejemplo, la revolución Goñepunuco Paraguay. Con la Fuerza Armada, Añan de Norteño, la revolucionario, vamos a enfrentar. O uso de verdad. A mi revolucionario, oremos Guatá, ¿cómo se dice? Sí. Mi mamá y mi papá a pie y todo eso, mi hermanito más chico. Pejó la revolución. Apeyú a otro pico, taiko. Ahora agarra con la Fuerza Armada, ahora agarra Loreto entre Concepción. Ya. Casi un mes estuvimos por ahí. Por el campo, peco reverbi. Goroso. Ambas, es pecado, reverbi. Un revolucionario. Ojo por delante, Guarajá, la grupo de gente sobre Guarajá. Las hermanitas hacen cuevas, hacen paitejas, güey. Ojo a caballos, acuerdas a Ceja, los hermanos Israel, ojo y güero, piro Juana. No había nada para comer, pero los oros pues, están en la escuela Loreto, pues, a pueblo mi revolucionario, güero, güey, ajeno, vaca, ajeno, mandi, ajeno, está en la jaya. Ojo, magato, ay, carugue. Y mi revero, caru, y mi pues ya. No teníamos jabón, no teníamos aceite, no teníamos nada. Pero fue de laguna cacuá, pues ya fue mi mamá, ahora era ahora en Boyajú, a la hora de mi ojo y pobre, y caro, muy lleno, a los joyes. Una vez llegó a la hora de mi jefe, a la hora de renta. A los joyes, mi mamá, y ahora es peruana, pero si no llaman, pero no va a estar viviendo, ya puede estar poniendo. Ahora la vez de caballo, ¿entendés? Y mamá, te dejó, señora, la mujer está la caballo, y a muerte te los elegí. Ah, hizo mi mamá, va, eso se ya puta, la caballuca ne un huevo. Me hago en de soldado moca ne un va, cuema. Por eres como huevo todos los días, por eres, oye, tirada la hora de caballureja. Upe, y ore, bueno. Pe bien enseñado, voy a ir a EPM, ya me, esta PM.
yo mamá, no, es así. Ay, me nací con el membro Quimba, ese era una, apia con era una, voy a ir a ahora con un caco, a tener una de Guaná, eso. Ah, sí, sí. Me botamos ahora, se va a revolución, ¿ves? No, y potéita irán. Ah, está irán antes. Ya, ya. Qué bien, che. Bueno, entonces, apigue, ya llevo que tabeta, Gina, ya llevo que tabeta, sobre todo de lo que significó también para hoy, lo que significa hoy también la vida de familia, lleva, porque merece, no es hijo. Jopi, ya nieto me voy a decir 40. Nieto tanto, tengo 30. 30, jopi. No, han aumentado, producir pues, sí, a la bisnieto, ahora como 37. 37, o ganan ballín o la nieto cuera. O ganan ballín. A ver, a bisnieto, a José. A bisnieto, se bisnieta, me coño hoy. Pete hoy. Estados Unidos. Estados Unidos, pero hoy. Ya, imagina. Nueva York, pero otra es Conérico, pues. Sí, sí, zona sí, de sí. Nueva York, nomás también. También un poco por ahí, más retirado, una y tiene bueno. 17 años y la otra tiene 15 años. Hermosas son mis viñetas. Sí, sí, sí. Bueno, así entonces estamos hablando con la señora Nidia. Lleva, Nimia. No, Nimia, entonces de monje, concesionera, orquesteña. Está cumpliendo, hoy mismo está cumpliendo 87 años, lleva. Estamos viendo esa maravilla, esa salud, esa gracia de Dios y sobre todo con esa bendición de la familia, de los hijos, los nietos y los bisnietos. Ya, bueno, sí, nosotros vamos a volver enseguida con más Ñande Upicuera Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo soy Rosana, la sobrina de la cumpleañera, soy la hija del hermano mayor Israel Rodríguez y venimos desde Orqueta, tía, a desearte un feliz cumpleaños y agradecerte por ser la tía que siempre hace estas reuniones, nos reunís a la familia y eso para nosotros es un orgullo en la familia. Tenerle a ella viva a los 87 años es un orgullo para los Rodríguez. Tenemos tres tíos vivos y ella es una de ellas. Mi nombre es Daisy, yo soy la sobrina de Ñanimia. Muchísimas felicidades, tía. Yo vengo de Pedro Juan. Demasiado le quiero, le aprecio, le admiro a esta mujer luchadora. Es para mí un honor estar acá compartiendo con ella. La verdad que le amo muchísimo. Soy la sobrina política de la tía Nimia. Vine de Orqueta para estar con ella porque somos amigas, lo de infancias. Estuvimos compartiendo varios lugares en la carrera, ¿verdad, tía? Algunas anécdotas tenemos para ir a comer solamente asado a la estaca. Así fue, ¿verdad? Sí, así bueno, fue. Entonces vine a estar con ella para hacerle llegar mi saludo y mis felicitaciones, tía, por invitarme. Sí, muchas felicidades. Gracias, mi amor. Yo soy Dana, la sobrina de Ñanimia. Vengo de San Juan Bautista Misiones. Estoy haciendo mi residencia allá y ella es nuestra mamá Guazú. Obviamente que no podemos faltar. Muchas felicidades, tía Limpia. Gracias, mi amor. Hola, mamá. Hola. Buenos días. Estamos muy felices los 9 hermanos. Yo soy el hermano mayor. En nombre de todos ellos, te doy pero las millones de felicidades que vivan siempre al lado de nosotros. Y estamos muy contentos, muy felices. Que nos haya dado la oportunidad de vivir esta tierra maravillosa. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Upicue Pupore. Y hoy estamos con la señora Nimia, que viene desde Concepción. Pero hagan ahora y me a Pirayube, porque aquí uno de sus hijos también tiene su pequeño establecimiento, un lugar maravilloso como nosotros podemos observar. A este día, Ñanimia, ya celebra. Rancho 7. Rancho 7, ya celebra.
87 años de vida. Y bueno, y tu señor esposo también, que desde el cielo ya añade bendecima. Ande y con baeis, añanime a la rey, yo topaco, el ande menarandi, ya y cuamina, ya historia mina, baeis a la, hoy con la flechazo, que vende. ¿Dónde va? Bueno, ya, hombre, mandé la roba, la ciudad, jaupe, la mamando voy a pajar ojo y orela es para gente. Ha llegado a terminar hace sexto grado. Ajá, mamón, deja de ver, mala agua azul, ajá, deja de hacer la fiesta jape, de ahí por tela y mena y ahí te la se visita. Jaupe, pero te diría, pues, y la mamá. ¿A poco años le cogí? No, bueno, porque años le cogí, no, bueno. 17 años. 17 moinas, de hipotáil a cualquiera, cualquiera. De hipotáil. Sí, sí, sí. Jaupe, y ojo la invitación, pues, de mi amigo, la mamá, me la casamiento, una jaje, y las hermanos mayores, Israel, pues. Bueno, Israel, sabe, areí, pues, José, no era jana, ni me hasta, pues, aracue, pues, la casamiento, jape, a mi tereingo. Pues, un volvente con pechuchita. Porque tengo onda ese zapatú para humir y jamás ese cuajata. Bueno, los joles hermanos, pero las hermanos, ¿cómo voy a la ciudad? O sea, ella y chica y cuera, y seguramente, pero voy a apuntar a esa amiga, la Herme Villar, mi ángel, ese cuidado, bebé. Apuntar. Upe, ya oyeron que era ese novio, nada, ese neco, no se me nada, ese neco, ahí voy, yo voy a mañana, ese no. Upeo joja, a jamás se puntuma y que la cuña cara irenda, pero la costumbre, a hacen huevo la semana, a hacer la pura y cigarrillo, ve. A hacer yo fui pase, la se lleva agua, pues, y vete la se primo, hermano. A ese gol de la pupe se vio la y cigarrillo. Ah, tengo la po, que po, y pues, o que está en la muita, a hacer etiqueta y nada, se amiga arenda, pero que cuyo, será pues. Yo fui para. No, a propósito, híbrido. No, era muy. Sin querer. Muy, sin querer, de la pues. Sin querer. Sin querer, queriendo ir a esa la enamorada. A opia, agua, pues, ese sobrino, pues, te irá Emilio Navarro, y está, irá a ir a cuartel, pues. En Bollero, que una para hacer ubisa. Y sube, se invitamos a oír, a hacer segunda en Bollero, que después te hacía disculpa. Pero era muy respetuoso, ¿eh? Sí. Porque todo un hombre era. Claro, claro. Pero ya claro. Tenía 26 años. Ah, entiendo. Ay, caría. Ya de 17, a las cuentas. A mí está cuñado y este hoyo, pero no. A usted, coño, es mi mío. Usted se ha acompañado, malas hermanos, ya los jota más. Usted dirá, joja, dice, domingo, José, jala, joja, pero cuando se llama la familia, y si no hay problemas, así. A usted, ese hermano, los jomí. Ay, imagínate, ¿para dónde le gusta ir a inapear? Ya le llamo, se llamó. En la primera vista. No le llamo, ¿dónde sube? No, es donde se le llamó, ya le gusta más a su. La jota más serena. Se le llamó. Ahora, ñean. Muy obvio, ¿dónde le llamó? ¿Cuándo hay para menar? No, va a ir a la semana, ¿verdad? Al pegar el día siguiente, ya ojoma. Pero, ja, ahí le trajo, hija, la papá, mamá, abuela, mujer. Ya la pasó, ¿qué? Ya repetí. Ahí coja el olla, pues, cuema, es a él ahí. Ja, ego. Militar. Ja, pero no va a cargo de coja, güey, nada. Oficial, va, No, no, es el oficial. Ego es un hombre trabajador, transportista él. Ah, transportista. Sí. Ya. Ja, ego ya puedo con la ruta, pues, 1950. Ojo, el transportista, personales, personal, de la milicia, los famosos zapadores. Ellos hacían el camino. Claro, ingeniería en ese era peaje. Ingeniería B4 aquí vamos. Exactamente. Vamos a ver la IC de Concepción, tengo. En orquesta. Orquesta. A ruta quinta, entonces, ¿cómo ya puedo ir a la orquesta? Me mandaron o una orquesta de la hermana Aroga, pero se mungo y ya iba a ir a Guata al campamento. Ay, y si es que si es, a lo mejor ya ando güey, man. A por esa pura ahí, man. Ah, tenía metáculos y cuando, no. Cuando eso, estaba el cuartel en Paso Tuya. Ah, Paso Tuya. Y tenía que mudarse a Ñupona. Sí. Y ahí yo ya me fui detrás de él, porque ya no volvía tan a menudo. A Peiri, entonces, hola, R5, entonces. Pasó tú ya, a ver, Ñupona. Ñupona, después nos mudamos en Cerro Corá. A Cerro Corá. Ya. Es mi amizón ahí, guapay. El guapay, te amizón. Mandeo buena concesionera hoy. Tengo 67 años de coja que curir.
67 años de matrimonio él me dejó. Ahora teníamos que cumplir 70 años de matrimonio. 70 años tenía que cumplir. Exacto. Mi hijo mayor va a cumplir este 28 de noviembre 68 años. Ah, pues 60 para allá, me llama cuña y curar el año. Estoy ya son abuela. Ah, bien, nieto, tito, ya son abuela y bisabuela. Y estoy feliz y estoy viviendo muy bien, agradecida a Dios. Porque mis hijos me salieron todos bien, ninguno me preocuparon. En serio. Toditos son guapos, guapas, como ya le dije. Pero, nueve hijos. Alandere, tamábala y churrobea, hoy vale y churrobea. Pero vete, ay churro. La sube más. Ya que coi celosa, hijo. Así que vea la pata, ahí no es esa mente, va a ser ese. A mí me busco en la escuela. Con Baecuera, o quien va a ser. Ya compartía, a gente a meter, así por ahí. Me cuento, oye, ya, pues, para desayuno que yo ofrecía, ahora es cuñaca tú no. Ah, eso me acuerdo. Cuento, vengo, o se joder, o se visita. Ah, cuento, ya, pues, mate a nate de Erupa, de la imagen, ellos comparten mucho conmigo. Sí, sí. Y se los haré. Pero es cierto, Gremina, si es cierto, va la arriero, los hijos, es cierto que le quieren más a la mamá, ¿cierto, papá? Dice que los hijos, los varones, ojalá jugué la sube, ¿cierto, bebé? Tengo más. Igual, entre pero para la pelea, porque si amo, vamos a tener mi cuñado invertido. No hemos visto usted la realidad, ¿eh? No. Cande, vos no que han hecho el salón de... Pero sea, mi cuñado, o sea, cuave, sé. La de la sino, se me puso a... Oye... Oye, jubilar en la... Ya sí, está, me peté, pero tengo dos ingenieros, un ferretero, ese ferretero era que me dijo, niña campona, pero igual, pues le gusta el campo, el trabajo del campo. Ingeniero, hoja zapata, ya, pues. Ay, dice, mamá, tengo de catumbo, ay, a estudiar, no me hice la capacidad, pero ambas apotan tener dinero. Para se plata bien, no me ingeniero fuera. Y así mismo, ¿eh? Así. Amba, puta. Amba, ese coche me bulan de ley, o en puta. No, con mamá, pero maquinita. Y pensó ese carro, y se espera, pero se han de manejada. O sea, que entiendo, es por la bailar, no me doy cuenta. Ah, ni petencia no puta, ya nada. Calle. El título, Ana, o me da a Juan Joga, Ana, che, o me da allá, o Jomana. Ni que puta sea. No, pa, es porque puta esta señora y no llegué mi ta, senuera, oye, Yejina. Yo soy feliz a la senuera afuera, más que mi hija me aprecia y me sirve. Claro. Porque no viene ni el día, güey. Jala, ni el día. 24 horas de Dios y tu apea. Pero la Jimena y sinvergüenza, y sea eso, güey. A nivel yo, cuayetere, y va, hoy cotón de güey, ande en el mocane, o no la ne, mire, pobre. Exactamente. O manda con guapo, Eli, jaja, Eli, no. Y guapa, jaja, la contestadora, hijo, no entiende, por eso yo no puedo decir nada. Claro, claro. Oño, te oye, va, güey. Ya guapo, ya esa ñañe, oño, de pesa de escuela. En serio. Nunca se pelearon. Ah, ve, buena. Ahí buena. A pepeñando huele con este bolín, va autoridad las cosas, la y pochín. Van de Dios. Jaumene concesionera, imagina ya. Tu vecina, pues. Aupeare. Concesionera. Norteño, coña, Dina. Pero no haya considerado ese, nuestro capitán, no es concesión, ¿verdad? Así es. Bueno, un mensaje, ña Nimia, para toda nuestra gente. A ver, Toña Derechai, ¿no? Anden 10 y 87 años Derechai, que parece que van de mitad de entender, en serio, che, porque Reñe conserva por la interés. A ver, ya tengo antes lo que te dan. El mensaje de ella sé a los matrimonios, a la familia, a los nietos, a los bisnietos, a todo. Bueno, hombre, un mito entender, a mí se los oye, me van a comer mi cuimba, no ofrecí ese pe. Mi cuñado ofrecía paseo, mía. Paseo. Hace a través de mi hija. De yo. Guapa. Recorre. Brasilia, güey, en serio. Está de Brasilia, güey. Pero gracias a tu hija. A la Riero Fuera. A la Riero Fuera, la paseo, la ando ofrecía. Ya, hombre.
O sea que los mensajes y nato pagando, digo, hay algún pasaje. Mi cuñada tú se fue a la parte de Estados Unidos, se hay guapa y te lento. En serio. Una vez hice la semana, bueno. O manoma la sesí, que estaba servida por una hija tu mijaisa, se erudó manoma. Upia compré tapa y te se 9 hijos, o sea, que no ni animaya, que y título donde no se enseñó, vale, con título. Con título en la mano. A momento apaité los 9 hijos, o peguen con Jorge, y cuando llego a ver más, llevan. Claro, claro. No, ellos son responsables. Upeo yo ofrecí más el viaje, la se me fue cuñada, muy ya, burcata más el pasaje, se me fue cuñada. A la semana, doy potay. ¿Sabes cuál es el celoso? No hay ni más. A entonces. Bueno, don Antonio. Se. Ajá, dentro José, entenderé cómo hay, pero sé ser libre, ma. Ante Dios, ante público, ante mi familia. A cumplir para el tema. Se me cuelan, ya puedo ir por un baño en 10. Él entenderé, ese la permiso a Hashi, ajá. A Ushi la pasaje, a Hashi, se animó, se verán un callo, pia, güey, pues hace ese. ¡Qué bien! ¡Ese es vida! ¡Ay, bueno, a ver! ¡Ay, ese me dice, ni mamá! ¡Un baico, cuánto y te oye de ahí! ¡Se le va a ir! ¡Ventilador! ¡No, pero! ¡Hélice! ¡Hélice! ¡Ah! ¡Un mi carro! ¡Cuera, mía! ¡Dere, de Estados Unidos, mía! ¡De Yupi! ¡Sí! ¡Hay cuajina! ¡Loco, nunca más de mujer! ¡Vale! ¡Viela, se me fue cuña! ¡Y cupara! ¡Y cara! ¡Y ahora con 60 años! ¡Ahora con 2 hijas! Profesionales allá. Sí. Una es veterinaria y otra es abogada, y la abogada tiene a los 36 años ahora, va a tener un hijo, se casó con un cubano, pero muy bueno es su marido. Sí, sí. Y trabajador, sí. Están todos. Qué bien. Ya jatas y nada, peten y ya, sí. Ya janepa. Jala, pagaron desde la pasada, ya jata. Ya jata. Así es. Ya momento, así es. Ya paga y mi dinero es. Bueno, listo. A pegar toda la gente de esa paiteína. Porque a pegar a momento, usted la ande para ellos. Bueno, muy bien, Yanimia. Rubí, te agradecemos infinitamente por este diálogo tan ameno. Ayer para esta maya y cuá, y sobre todo ese mensaje también de mucha vida, de mucho entusiasmo, de mucha lucha a favor de la familia, de los hijos, ¿verdad? Sí. De la formación, acompañar. Y sobre todo, hoy, ser muy feliz. Upeala y buena vez. Upeala y buena vez. Ah, bueno, entonces así nos despedimos y le dejamos una bendición. Mamá, Eva. 16 horas por día, ambas a poja carne, onda y cuadra, en el TPB. Sí. Ah, pero se me... Manay, corre, poja. Manay, corre. No. Se apoja a dar hoy, chugado. Sí, ¿no? Si no, más nota ya, la enorme. Una noche en la que hemos. Exacto. Se coche computadora a cargar para el tema, no a desarrollar para el tema. Yo soy el arquitecto. Yo le digo a mi hijo, ingeniero. ¿Qué? Yo voy a ser el arquitecto y ustedes van a realizar el trabajo. Exacto. Controlar y llevar. Bueno, Yanimia, entonces, ya me date y bendición especial a este día, sobre todo donde ahí, porque está cumpliendo los 87 años. Que Dios te bendiga y que te mantenga siempre en su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios le bendiga. Ya saluda a mí, que vemos a Dios, que ahí a todos. Entonces, que Dios te bendiga. Entonces, Yanimia, muchas gracias.